Este es un video de mi carnal y de mi hermano eh, eh, IQ Fights. Digo que es mi hermano, la verdad no, ni lo conozco, pero me cae muy bien y siempre que le comento en sus videos me tira muy buena vibra. Así que vamos a compartirlo con ustedes. Esto es IQ Fights y él hizo un video que se llama también ¿Por qué odio a Steven Seagal? Historia de ascenso, Aikido y Ego. Ya vi este video, no, les va a encantar. Frederick Siegel nace el 10 de abril de 1952 en Lansing, Michigan. Aunque muy joven, su familia se traslada a Fullerton, California. Desde muy joven se interesa por las artes marciales, comenzando su entrenamiento como una rama del karate, disciplina en la que alcanza el cinturón negro en su adolescencia. Sin embargo, Steve buscaba una aproximación más mística, más espiritual a las artes marciales, y sentía que sus maestros de karate no se lo proporcionaban. Es entonces cuando conoce el aikido. Aikido es un arte marcial japonés creado por como el es un arte marcial relativamente nuevo en realidad su fundamento técnico eh, está eh, basado en proyecciones controles articulares eh, movimientos circulares ejercicios eh, de respiración eh, y eh... básicamente el aikido eh, es de esas historias eh, es de esos artes marciales donde haces así güey y te atacan y te agarran te giras y vienen a atacarte y de un dedo lo jalas ya saben el de las faldas largas negras y, y, y los trajecitos blancos eh, la miniserie de Arnold en Netflix está buena. Sí, ya la vi. La de la de Arnold está genial. Me la vi completa. Tiene tres o cuatro capítulos, ¿no? Es el capítulo de actor, el capítulo de político y el capítulo de fisicoculturista. No mames, creo que hasta lloré con esa miniserie. Hoy en día realmente se practica como un camino espiritual, honestamente, con algunos eh, algunos beneficios de defensa personal, pero el fundamento del aikido. Eh, hoy en día es, es un camino espiritual, un sistema de desarrollo personal, donde la premisa es la unificación de uno mismo con los demás, con el entorno y así lograr una mejor calidad de vida. Y concretamente a su primer sensei, Harry Ishisaka. Siga el estudio del el arte del aikido y realiza algún que otro viaje a Japón para aprender de otros maestros. En 1974 el sensei, Koichi Toei, décimo dan y al parecer el máximo. Dice Kiro, hasta donde supe esta arte marcial se comprobó que no sirve por una chingada. A ver, creo que en su mayoría este tipo de artes marciales sirven para entrenar y te dan cierta capacidad física. El detalle está en que si tú practicas un arte marcial, güey, para agarrarte a vergados con otro vato que sí sepa pelear, es probable que ese güey sí te rompa a tu madre. O sea, el güey de Aikido está en desventaja. A lo mejor un güey de Aikido se pueda chamaquear un güey que no sabe pelear. Pero alguien que sepa boxear, que sepa artes marciales mixtas, eh, yo creo que pues te va a llevar la verga si haces Aikido. Eh, ¿Quién es ese match 2? No, es un vato que nos puede romper la madre a todos nosotros. Eh, antes veía sus videos. Eh, luego, luego se perdió en YouTube, no sé por qué, pero es un güey que sabía defensa personal. Como grado de la disciplina, visita a Estados Unidos para un seminario y le concede su cinturón negro. En este mismo seminario conoce a Fujitani Miyako, una japonesa, también cinturón negro de aikido, a la que el americano de primeras no le debió de gustar mucho. Ya que siendo tan alto, delgado y con el pelo tan largo, lo que le recordaba era un antiguo fantasma japonés. <laughs> Se y mamó, la verdad que muy desencaminada no estaba Porque Fantasma resultó ser un rato Sea como fuere, esta primera impresión Debió de ir mejorando con rapidez Porque al año siguiente estaban casados Vivían en Japón y tenían a su primer hijo, Kentaro Se casó con una Japo, cabrón puta madre, ya les va ganando Steven Seagal A la mayoría de ustedes, güey, que luego tienen así Idealizadas a las mujeres japonesas, güey boy That Casual y oportunamente el padre de Miyako tenía un dojo y cuando este se retiró dejó a Seagal al cargo, ya que poner a una no, mujer como cabeza Martins. del mismo era algo complicado en aquellos tiempos en Japón. Y esto lo convierte de facto en el primer instructor extranjero que enseñaba aikido en un dojo japonés. <laughs> Bien jugado, Mr. Sigal. Muy bien jugado, hermano. Un hito para las artes marciales en aquel entonces. En 1982, Seagal regresa a Estados Unidos para enseñar Aikido, abriendo una academia en Nuevo México y otra posteriormente en Hollywood, alejándose progresivamente de su familia hasta desaparecer por completo. Con la decepción, la traición, amigo. Convirtiéndose en una persona no grata en su antiguo dojo. No mames, abandonó a su mujer, güey. Empieza a ganar cierta popularidad como instructor, con apariciones televisivas como esta. Con el prestigio adquirido y cierta fama de tipo duro, obtiene alumnos de renombre en la meca del cine y trabajos como guardaespaldas o director de coreografías de algunas películas de acción. Precisamente sería uno de estos alumnos, Michael Obitz, quien le daría un giro radical a su carrera para siempre. Su nombre puede que no resulte muy conocido, pero en los años 80 y 90 era con diferencia el agente de talentos más importante de Hollywood, okay. en pleno boom de las películas de acción, con otras estrellas como Chuck Norris o Jean-Claude Van Damme reventando las taquillas. A base de tiroteos y patadas voladoras, de los que, por cierto, tenemos historias en el canal que os dejo aquí, Ovid reconoció el potencial de Seagull y le propuso protagonizar una película. Esta idea se materializó en 1987, en el que sería su primer gran éxito, por encima de la ley. ¡Oh! Tras este triunfo le siguió. A eso me refiero con los protagonistas tipo Steven Seagal. Siempre me han cagado esos protas que son como vatos badass de la nada, que viene un enemigo y nada más. Listo, ya está. Siempre me han cagado, güey. Un poquillo, güey. Hay varios, güey, que bueno, te dan un contexto un poco, güey. Pero es que Steven Seagal era exageradamente una manada, güey. Me explico. Nunca sangraba. Hasta John Wick ha sangrado, güey. A John Wick lo han, lo han cortado y lo ves herido, güey. Pero Steven Seagal nomás, nunca lo he visto sangrar en sus pinches películas, güey. Ni cuando estaba flaco, ni ahora que estaba más gordo, güey. ¿Ok? y siempre me han cagado ese tipo de protas, wey. pero bueno es lo que hay, güey. Eh, no, no me gusta Chuck Norris por la misma razón, exactamente. Eh, pero al menos Chuck Norris no es tan mala persona como lo es Steven Seagal, güey. Y ahorita lo van a descubrir en este video. Otra cosa también que les iba a decir sobre esto era que eh, se acuerdan que el otro día estábamos discutiendo de cómo nos cagan que hayan mujeres protagonistas, güey, que sean fuertes y mamadas de la nada. Pero nunca decimos eso de los protas hombres, ¿verdad? Ya, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Seguimos, Steven Seagal. Irían cuatro más, con difícil de matar, señalado por la muerte, buscando justicia y alerta máxima, donde el estilo realista y duro de sus movimientos le hicieron uno de los grandes exponentes del género de acción de la época.

And he akido me against a brick wall pow like what, in uh, yeah. el mismo modo no dudaban desprestigiar a otros era un ojete wey era un ojete wey compañeros de profesión dudando de sus habilidades como el caso por ejemplo de Jean-Claude Van Damme Do you go watch the other guys what do you think of Jeff Speakman or uh Van Dam You know do you know Van Dam No uh, uh <laughs> you you've heard of him mm -hmm. okay. <laughs> <laughs> let's start with him steven uh, what, what do you think of, of his work as a martial artist first <laughs> the subject. well i mean because like you guys go back to the martial arts world before you were movie stars right i mean he was like a, a champion somewhere and right i mean you well i mean i I just promised all my mentors that i was going to be a good boy mm -hmm. um, i think that that's a matter of opinion that he was a champion anywhere All the best. No quiero ser presuntuoso, Vete a la verga, Steven Seagal, But there are an awful lot of people who say that that's not true. Declaraciones que casi terminan en pelea cuando ambos actores coincidieron. Un... Uh, dice Tatsumaru la diferencia es que en el caso de los hombres es un estereotipo que fue naciendo lentamente hasta que se normalizó sin que nadie se diera cuenta. Ah, ah, fue un estereotipo que fue creciendo lentamente y todos nos dábamos cuenta, pero no había más, güey. No había con qué compararlo, porque asumimos culturalmente de que el hombre es badass, güey. Y está bien, güey. El pedo es que cuando aparecen las mujeres badass es como, no, no, no hay mujeres badass, no tiene ningún sentido. Es una cuestión cultural, es la realidad, la tenemos tan arraigada. Nosotros sabemos que el hombre es por naturaleza más fuerte, es verdad, y por eso inconscientemente mucha gente le choca. Supongo que es una línea muy delgada entre la naturaleza y, y también hay gente que es un poco machista o misógena. Eh, pero yo creo que tiene que ver más con eso, que con, con... con Es que es el guión, no, no, güey, no mames, en los 80 había un montón de protas, güey. Que la neta eran badass de la nada, güey. Y lo aceptábamos porque era divertido. Pero a muchas, a muchos ya no les gusta cuando las chicas son badass así de la nada. Hay algunas chicas badass como, como Con, como Sarah Connor o como Ripley, y lo aceptamos de alguna manera. Eh, el otro día platicaba con alguien y me decía: tal vez a ellas se les aceptan porque pertenecen a dos grandes películas. También eso tiene mucho que ver, ¿no? Eh. <coughs> Una fiesta en casa de Sylvester Stallone. Al parecer, Seagal estaba hablando más de la cuenta y la cosa se calentó hasta que Van Nam explotó. Dice Papucho: es que cuando ponen una mujer Badass siempre la ponen de forma exagerada, pero de la nada sin desarrollo. Papucho, ¿te parece que Steven Seagal era un prota Badass con desarrollo? Según Estalón, Van Damme se cansó de que Seagal anduviese diciendo por ahí que podía patearle el culo, así que fue directamente y lo enfrentó, invitándolo a salir fuera para limpiar el jardín con él. Seagal ofreció una excusa y se fue al club nocturno de Ocean Drive. Van Damme le siguió y nuevamente le ofreció otra pelea, y Seagal desapareció nuevamente. <laughs> Otra anécdota de este estilo cuenta como durante un rodaje Sigal debatía con el legendario Jean Lebel, antiguo entrenador de Ronda Rousey, a la que Sigal tampoco le cae demasiado bien. Bien pues Sigal debatía con Jean Lebel que un estrangulamiento de judo no. Te... Sarah Connor sí tiene desarrollo. Sarah Connor tiene desarrollo. Por eso les decía, igual tiene que ver con las películas. Yo lo que me refiero, no estoy hablando de las protas mujeres que claramente tienen un buen desarrollo. Estoy hablando de los protas hombres que nunca han tenido un buen desarrollo y siempre hemos asumido que son que está bien porque es normal. Si ¿Sí me siguen, Chuck Norris, Steven Seagal, ese estilo de protas. Y no me malentiendan, güey, a mí también me maman esas películas, pero sí me he dado cuenta de esa diferencia. Eh... Lo que a lo mejor te podría dar el punto que es un poco cagante es que eh, a veces esas protas son demasiado. ¿Cómo es que dicen los gringos? Demasiado cocky. ¿Explico? Eh, dice Nana: Carmelo es un top de mujeres badas. Ya lo tenemos, ya tenemos un listado en el canal. Mucha gente, por alguna razón que desconozco, lo tomó como algo machista. Ojo, y esto lo quiero aclarar y quiero aprovechar esta oportunidad para aclararlo. Cuando hice el top o el listado de los protas más badas hombres. Mucha gente no lo sabía, pero yo un año antes ya había hecho el top badass mujeres. ¿Sí? Eh, y mucha gente en el de hombres me dijo: Wey, pero te falta uno de chicas, debiste haber hecho uno de chicas. Mucha gente me, me puso ese comentario. Ya habíamos hecho eso hace un año. Así que sí, nana, ya lo tenemos. Dice Papucho: Al ser un prota invencible de la nada no termina de cuadrar. Es eso. Si es un prota invencible de la nada no cuadra. Eh, está bien, son películas, es para divertirnos. Lo que, lo que digo y lo vuelvo a repetir es que con los hombres parecemos aceptarlo, pero con las chicas no tanto. Eso es todo. ¿Me explico? O sea, sale un vato de la nada como Steven Seagal, que de pronto le patea el culo a todos y no hay ningún background. Eh, en películas como John Wick te dan el background, pero en el caso de los de, de Steven Seagal, a veces no te dan nada, güey. Solamente sí, fue un ex militar. Ah, ok, güey. explico? A ese punto quería llegar, güey. Pues. Tendría efecto sobre él gracias a sus habilidades, ya que disponía de técnicas que harían imposible que él pudiese ser estrangulado. Bien, lo que empezó con una charla, acabó con un Steven Seagal inconsciente, o lo que en términos de grappling conocemos como apagado o dormido. Y cuenta la leyenda que... ¡Cagado! Pero tras contrastar toda la información que he podido, he llegado a la conclusión de que si bien es probable que haya acabado dormido, también es muy probable que lo de cagado sea mentira. <laughs> Aún así su tremendo ego estaba intacto, así que se dijo a sí mismo, si soy el puto amo como artista marcial y como actor, como director, tengo que serlo también. Su plan perfecto, sin fisuras. Así que se pone manos a la obra y produce En Tierras Peligrosas, un absoluto fracaso que eso sí le valió el premio al peor director del año en los premios Rassi, lo que viene a ser los premios Oscar, pero mal, a partir campo. de este punto entramos... Dice Tatsumaru, qué risa cuando te piden videos que hayas hecho. Es algo muy normal. Antes, a veces me chivea, pero yo entiendo también que mucha gente no puede estar al pendiente de todo tu contenido. Y hay gente, pues, que está en sus rollos y que a veces YouTube no les avisa. O hay seguidores nuevos. Y no me lo tomo mal. Eh, lo que sí le invito a la gente es que siempre vayan a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube hay un buscador. Pones en el buscador alguna temática. Y tomen en cuenta que ya tenemos un canal con más de 10 años. Entonces, realmente van a encontrar prácticamente contenido de todo eh, porque ya tenemos un canal con bastante tiempo y hemos creado contenido de todo dice Gretel. yo solo te advertí que si no metías a Marcus y estaba Marcus grande el Marcus Phoenix un capo eh, pero cuando no hay background se vuelve olvidable dice Fairplay pues es debatible también Chuck Norris en muchas de sus películas no tenía background eh, y, y igual Steven Seagal y creo que son personajes que a lo mejor las nuevas generaciones lo tienen olvidado, pero en la vieja escuela eran como que capos. ¿Me explico? Uh, dice Papucho. Digo, imagina esto, un prota hombre-mujer que han pasado años de entrenamiento y luego se enfrentan a secuaces mal pagados. Pues da, da, da coherencia. Tiene sentido. Uh, dice bigrete A mí me faltan por ver como mil videos tuyos cuando como cuando, aprovecho. Gracias, lo aprecio mucho a toda la banda que ve los videos antiguos. Eh... en su caída. Y es que como director no le iba demasiado bien, le iba mal. Su carrera fue entrando en declive, siendo incapaz de encadenar películas de calidad y dedicándose a participar en multitud de producciones de segundo nivel. Producciones que por otro lado le reportaron mucho dinero. Así que bueno, esto de que no le iba bien como director, pues... Eh... Es algo relativo. Conforme su influencia cinematográfica descendía, Seagal se mantuvo en los medios gracias a sus muchas excentricidades, como sacar discos de un género que él mismo describe como country mezclado con músicas populares y Aikido. Porque, a la sí, verga. Porque, o su transición espiritual al budismo, religión en la que, por cierto, y esto no es broma, es considerado un tulku, es decir, un hombre reencarnado y plenamente consciente de ello. Por lo tanto, y siempre según el budismo tibetano, Steven Seagal sería en realidad Chundrak. Dorje, un monje budista del siglo XVII. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues eso. Quizá por este motivo, además de una transición espiritual, podemos observar una evidente transformación física, donde pasamos de un Steven Seagal corriendo y en forma a un Steven Seagal gordo que casi no se mueve y me duele. No, no me duele, pero quería meter el meme. Transformación que como podéis observar. Gracias, Deadwin, por el apoyo, men. Sí, Steven Seagal pudo haber optado a entrar a la lista. De... Güey, se puso gordo, pero le creció pelo, men. No mames. Steven Seagal lo puede todo, güey, claramente lo puede todo, güey. Gracias por el apoyo, mi Edwin. De calvos fantásticos, pero decidió renegar de este privilegio. En el 2011 probó suerte en televisión con Steven Seagal, hombre de ley. Yo vi esa serie, güey. Yo vi la de Steven Seagal eh, buscando las calles, güey, defendiendo a, a la gente inocente, güey, y también era un hijo de puta egocéntrico de mierda, güey. That's right, Steven Seagal en este reality show el actor acompaña a la oficina del sheriff en sus aventuras en las calles de luisiana donde además aprovecha para rajar un poco de sus compañeros de profesión is, is that true he got in a fight with you no i'd be like who's squashing me i don't know if it was the inquiry but i remember reading something about that come on you larry Oh, he said he did like a spinning double yeah, twist yeah, kick, double or kick. kick. Oh, like in front of if kick. he sees me he runs well he said that he wants some mierda, who's the most legitimate hollywood tough guy in your opinion you accept it of course when you say tough guy do you mean martial artist or just tough I mean, guy i mean stephen for real if he was on the street and there was a situation you wanted this hollywood guy by your side because he could defend himself Esa sonrisa de mierda, güey. is that hard to think of a legit one can you think of one michael Jai white <laughs> can i laugh in your face really Ay, yes. güey. thoughts on jean-claude van damme can i laugh in your face chuck norris i mean chuck is in his mid-70s he's probably 76 years old Ay, okay. uh, so, I mean I don't really, really... want to get into on film anyway. Uh, you know, who's a tough guy? Do I think Michael is a tough guy? No. Do I think he's a martial artist? No. Do I think jean Clouds is a tough guy or a martial artist? No. Lástima que el que pudo ser el mejor Eso capítulo objeto, de la serie wey. no se pudo emitir, ya que tuvieron problemas. Dice Carmelo, tengo te tengo un sueño, una película entre Steven Sigal y Carlos Trejo Tapuntas, solo si va a estar Adame, güey. Solo si va a estar Adame, güey. Legales. Sí, Seagal y su equipo terminaron demandados por daños y perjuicios. Al entrar con una especie de tanque y un equipo de SWAT a desmantelar una granja de gallos que supuestamente eran criados para pelear. La granja quedó destrozada. El dueño y único sospechoso detenido y los más de 100 gallos fueron puestos bajo custodia. <risa> <risa> una pena que después no supiesen qué hacer con los pobres gallos y optasen por matarlos a todos al no margen de todo esto sigal continuaba enseñando aikido por todo el mundo disciplina en la que con su séptimo dan me consta que tenía técnicas efectivas y exámenes bastante duros para subir de grado y es de hecho considerado un maestro de maestros en la historia del aikido como tal no me voy a meter en este vídeo porque ya veo a los puristas pero tenéis una charla con un aikidoka que os dejo aquí y si me bombardeáis en los comentarios le pediremos a Bruno para tener una charla sin tapujos en el año 2010, como maniobra de marketing al parecer, el entonces campeón del peso medio de UFC y ampliamente considerado el mejor luchador del mundo en ese momento, Anderson Silva, se pone en contacto con Seagal para que le enseñe algunos trucos. Para su defensa del título contra Chel Sonnen, Silva entrena alguna vez con Seagal e incluso lo acompaña en su entrada al octógono, algo que sorprendió a gran parte de la comunidad de UFC y a mí mismo. Curiosamente, Silva estuvo a punto de perder en esa pelea, después de años de absoluto dominio. Solo su jiu-jitsu lo salvó. A al encajar un triángulo en el último asalto. No obstante, esta curiosa pareja se mantuvo en el UFC 126 pelea en la que ocurre esto. Después de este espectacular caos, Silva acreditó específicamente a Seagal por esta patada a y continuó verga. entrenando a algunos luchadores en ese mismo gimnasio. Luchador. O sea, básicamente Steven Seagal se hace amigo de la araña Silva y empieza a decirle a todo mundo que los movimientos que había hecho la araña Silva, güey, él mismo se los había enseñado, güey. ¡Grande Steven Seagal! Grande, sí, carnal, Mira, yo esa patada, güey, yo se la enseñé, güey. Soy la verga, güey. como Lyoto Machida, al que también acompaña en su pelea contra su calvidad Randy Couture en UFC 129, pelea en la que nuevamente termina con una espectacular patada frontal. Tras esto, Seagull se empieza a calentar y a atribuirse personalmente el éxito en estos combates. A la verga, sí I lo hizo, güey. Exactly Olía un poco mal. A tal punto que el propio Anderson Silva tiene que salir a desmentirlo y pararle un poco los pies. Uh. Podemos ver incluso que en realidad se descojona bastante de él. <laughs> Qué puto. Tras esto intentó aproximarse a otros luchadores de UFC como John Jones o Daniel Cormier, pero progresivamente fue desapareciendo de la esfera de las MMA. Hoy en día ejerce como, ojo, representante especial del Ministerio de Exteriores ruso para relaciones culturales con Estados Unidos. Ahí es nada. Y mantiene muy buena relación con el presidente Vladimir Putin, E incluso le ha concedido. ¡No mames esta! ¡Qué ala! Güey, ¡Qué ca Ah, no, no, no. Me dejó sin palabras, güey. Me, de, me dejó sin palabras, güey. ¡Es ruso ahora! Ya, ah, güey. la ciudadanía. Sí, sí, todo esto está muy bien, Iku. Pero ¿por qué lo odias? Porque miente. Miente habitualmente sobre sus orígenes. I'm a Abandonó a su primera no, mujer ¿qué, y sus ¿qué, qué, qué, qué? Ahora dice que es ruso, güey. Los hijos a su suerte asegura que luchó contra la mafia japonesa y voy a atreverme a creer que es mentira, su pelo es de mentira porque tiene una forma muy rara de correr, porque es considerado persona non grata en Ucrania y seguro que se lo merece, porque derrotó falsamente a GSP en una película de dudosa reputación, porque <laughs> tiene un ego desmesurado y creo que hay que matizar esto. La confianza es necesaria y hay que tener confianza en uno mismo para afrontar la vida y los proyectos, pero hay una fina línea entre tener mucha confianza y ser un capullo, línea que en mi vida probablemente he cruzado más de una. Vez todo se ha dicho. Pero la verdadera razón por la que odio a Steven Seagal es porque está tan alejado de lo que para mí sería un buen artista marcial moderno, y su parte negativa es tan grande que nos ha privado de lo bueno de Steven Seagal. O hace mucho más difícil apreciarlo. Es un hombre muy exitoso. Ha obtenido muchas victorias en la vida en diferentes sectores y realmente creo que es alguien de quien se puede aprender muchísimo. También creo que ha dado tremenda exposición al Aikido en el cine, similar a Bruce Lee con el Kung Fu, pudiendo pasar a la historia como uno de los más grandes, dejando un gran mensaje para todos los practicantes de aikido en particular y artistas marciales en general. Sin embargo, el mensaje que ha dado con su vida, en mi opinión, lo ha acabado convirtiendo en alguien que proyecta negatividad y una gran disonancia entre los valores que dice defender y lo que hace realmente. Lo que lo convierte en un hipócrita. Y me duele. Me duele de verdad. Me duele tanto como que hayas llegado hasta aquí sin suscribirte o sin seguir la cuenta de Instagram, Facebook o unirte al cootín en Patreon. Nos discutimos. Yo estoy suscrito perro. Let's go, man.